El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Bazos, realizó un recorrido por los macromódulos instalados por el gobierno de Nuevo León para la vacunación de personas entre 50 y 59 años, así como a mujeres embarazadas a partir de 18 años y con 9 semanas de gestación y adultos mayores rezagados. El funcionario estatal hizo énfasis en la estrategia desplegada por el Estado para la inmunización en primera dosis de la segunda etapa de vacunación en el municipio de Monterrey. Aquí los invitamos, hoy estamos haciendo una gran coordinación del gobierno del estado, la federación, todos estamos trabajando de una manera coordinada con los servidores de la nación, la Secretaría del Bienestar, con las Fuerzas Armadas, con el municipio, todos estamos trabajando de una manera muy, muy coordinada y estamos avanzando rápidamente. Ahorita en un ratito vacunamos a más de 500 personas.